programa Laguna San Rafael, que para nosotros es más... nos gusta llamarlo viaje a Laguna San Rafael, pero al Parque Laguna San Rafael. Creo que una de las cosas potentes de este viaje es que no solamente vas a disfrutar de los témpanos, sino que de la experiencia de estar allá, de la flora, de la fauna, de la geografía, porque el hecho de estar ahí, logras bajarte, ir a los senderos. Nosotros remamos por los canales, por los fiordos, que están poco intervenidos, poco traficados, muy poca gente llega al Parque Laguna San Rafael, y por lo tanto sigue siendo para nosotros una alternativa exclusiva. Entonces, como les comentaba, la parte peligrosa, esta ruta es bastante más segura. El único sector expuesto es el que yo les comentaba adelante. El momento de la ansiedad, el momento que se te vienen imágenes a la cabeza, recuerdos de expediciones anteriores que tratan de construir la idea de cómo será esta nueva experiencia de vida de la cual estás dispuesto a realizar. No es un nerviosismo asociado a algo peligroso, sino que simplemente un nerviosismo de ver un río nuevo cada vez que estoy ahí. Y son nervios más que nada asociados a la emoción también, a la ansiedad, de estar ahí, de entrar luego al agua, de poder correr el río, de entretenerme. Entonces muchas veces me acelero un poco, me pongo nervioso, ando apurando a la gente, pero es porque quiero entrar al agua, quiero estar en el río, quiero bajar ese nuevo río que cada vez, como digo, es diferente, tiene una ola más, un hoyo menos, una curva más, lo que hace entretenido el tema, porque hay que aprender a maniobrar y todo, no es monótono. Yo en lo personal, la verdad es que no había hecho kayak antes, y fue interesante ese primer momento descendiendo el río, que en algún punto tiene, por un lado, menor dificultad, pienso yo, por el hecho mismo de estar yendo a favor de la corriente y teniendo como la dinámica propia y el flujo mismo del río como apoyo para ir avanzando y ganando espacio, pero por otro lado también con los imponderables de las corrientes y de los rápidos que van agregando cierta tensión para uno que era un novato. El kayak de alguna forma te brinda la satisfacción de poder observar lugares jamás tocados. Esta actividad literalmente no deja huella. Se siente como hacer un vuelo raso por estos impresionantes lugares. Las gaviotas ya delatan nuestra proximidad al mar. Logramos llegar a Punta Exploradores, lugar que se convirtió en nuestro objetivo del primer día de navegación. Gracias. quiere ser diferente. Sí, exactamente. Maravilloso. Oh, oh. Ya, uno por nuca. Acá tienen proteína para mañana. Don Matías, tome. Gracias. No, creo que está caliente. Yo tengo que... Teniendo. Sí. Cuando uno camina por una calle en la que ha pasado 100 veces en vehículo, ¿se han dado cuenta que la percepción es que es otra calle? Esto responde a que el verdadero sabor de un viaje no está en la distancia, sino en la mirada. El segundo día, la idea es poder remar más o menos la misma distancia, son aproximadamente 25 kilómetros, pero un poco más expuestos, porque salimos de la protección de la bahía y entramos a los fiordos. Y ahí sí se requiere un poco más de condición física porque remamos en una zona donde no hay playas y que hay que remar de un solo tirón a aproximadamente 3 horas para llegar a playas. Recién ahí encuentras playas donde estamos más protegidos. La Patagonia se mostró benévola, de alguna manera nos recibió después de ese shock que fue el día 1, como que yo sentí al menos que nos dijo, bueno, ahora disfruten y conozcan también otro paisaje que era al que habíamos visto, porque habíamos visto con el río un paisaje distinto y ahora aparecían por fin los fiordos. Por lo tanto, fue un buen ajuste a lo que iba a ser el tercer tramo, que sí iba a ser un día muy duro. Este viaje le presenta a uno la oportunidad de desarrollarse como persona, como incluso como atleta, deportista en un montón de aspectos. Primero, si uno se va al tema físico, aquí uno se ve desafiado. Es un viaje que dura 5 días, en los cuales uno está remando, de los 5 días que remamos 4. Bueno, en la Patagonia sí que el clima es impredecible y eso también a uno lo desafía mentalmente y físicamente. Tenemos la suerte que en todo este trayecto nos encontramos con mucha playa. No existe nadie que pueda llegar a pie, a caballo, no va a llegar nadie de ese tipo. Este tipo de playa está en la terminación de zonas de tierra con bosque muy tupido, con una vegetación muy cerrada, y son playitas que nos permiten solo acceder y descansar si vamos por el agua. little bit rusty and I think my head is caving in. Al ser esto un viaje bastante específico, convives con personas que buscan lo mismo y eso te permite conectar, a veces conectar bastante bien, conversaciones largas en la noche o incluso remando, te da la oportunidad para pasar el rato. Hay veces que la remada puede ser un poquito larga, entonces uno se va conversando y eso también te permite conectar bastante y entretenerte. Entonces al final uno puede, tienes un millón de experiencias metidas en estos 5 días de viaje. ¿Cómo va la temperatura, Don Matías? ¿Todo bien? Ya me calorado igual. Ahora que bajó el sol. Un lugar que aparece y desaparece con las mareas es Península Quesahuén, que a la distancia se ve insignificante, pero una vez deteniéndose en este lugar, uno cuenta con una perspectiva sin precedentes. La península Quesahuén, que a ratos es península y otros un grupo de pequeñas islas, es un lugar que permanecerá vitaliciamente en mi memoria. Eso es lo que había allá. ¿Lo viste? Sí. El día fue un día perfecto. Oye, weón, bueno, la llegada y aparece esa casita ahí, weón. ¿Era de cuánto edad? Los arbolitos, weón. Definitivamente me declaro un devoto creyente de la ley de la sincronicidad. Y son momentos o pasajes como este los que fortalecen mi fe, por decirlo de alguna forma. La hora del día perfecta, el lugar perfecto, el personaje perfecto. Todo converge para vivir este momento. Fue bonito terminar ese segundo día en la casa de Don Romilio, una persona que bueno, vive sola, es prácticamente un ermitaño que no vive en una ermita, pero vive en una casa bastante abandonada y dejado de la suerte de la civilización, por así decir, salvo el barco que cada 4 meses va y le lleva provisiones, pero es un hombre solo. Y por un lado es triste verlo en las condiciones de desamparo en que se encuentra, sentir que no sé, que las rondas médicas de los pueblos cercanos no van a estar ahí como para ayudarlo. Y por otro lado también es muy bonito ver la generosidad con que él puede recibirte y lo valioso que es que una persona te acoja en circunstancias cuando uno viene navegando también bastante solo. Y tuvimos un bonito encuentro, él nos ofreció su casa, el calor de la estufa, el calor de una buena conversación y eso es algo muy valioso y es una persona que vamos a recordar como un personaje de este viaje inolvidable. Escuchar la lluvia golpear el techo de lata del establo de Don Romilio, a miles de kilómetros de la civilización, es estar en el aquí y en el ahora. Tomas real conciencia del tiempo y del espacio. En el tercer día es una remada más de resistencia, y aparte es una remada contra el ímpetu o contra la ansiedad de poder llegar a la Laguna San Rafael. Si todos los factores se dan con nosotros, si el grupo se maneja bien, si las corrientes, si los vientos no dicen otra cosa, se puede llegar ese día. Sin embargo, es un tramo bastante largo. Chiquillos, cámbiense de ropa porque está para rato. Tenemos marea en contra. El río Tempa no lo vamos a poder remontar así. O sea, se puede, pero el desgaste va a ser tremendo, y lo mejor que podemos hacer en este momento es descansar por lo menos 5 horas hasta que cambie la marea, y de ahí nuevamente entramos al agua. Vamos a llegar tarde al parque, pero llegamos. Y con esta calma, que espero que se mantenga, mejor todavía. Está la sonrisa falsa, Matías. A mí me gusta la Patagonia, me gustan los paisajes que tiene, además que a pesar de que es un lugar que nosotros visitamos comúnmente, por los viajes y todo, siempre es diferente. Y lo que me pasa es que uno viene remando de a poquito y hay una roca que está justo en una punta, y el momento que uno no sabe exactamente qué es lo que uno va a ver, y nosotros íbamos remando lentamente hasta que de repente, de a poco, empieza a aparecer, por esa roca empieza a aparecer el glaciar, y en el momento que uno se ve enfrentado a esa laguna, la verdad es que es absolutamente sobrecogedor. Parque donde se concentra el 95% al menos, no sé, de los líquenes que hay, de las especies de líquenes que hay en el mundo. Un parque que recibe apenas 200 personas de visitas al año. O sea, el estar ahí, poder remar ahí mismo, conocer, estar en terreno y conocer todo lo que compone el parque, porque es un parque que es mucho más que el glaciar y los desprendimientos, sino que es un área enorme. Creo que es una oportunidad que seguramente muchos van a valorar y apreciar, y es una oportunidad única. cuarto día, la idea es poder entrar a la laguna y maravillarse con eso. O sea, puede estar la laguna muy brava con viento o puede estar calmada como una taza de leche, como dicen. Cualquiera de las dos o tres o cuatro condiciones va a hacer que esta experiencia sea única, irrepetible. Se los garantizo que va a quedar plasmado en su memoria a largo plazo hasta que dejen este mundo. Salud, chiquillos. A ver, perro. Salud. Bueno, y la posibilidad de recorrer el Parque Nacional Laguna San Rafael de la manera como lo recorrimos nosotros, o sea, no viéndolo desde un catamarán o desde un barco, sino pudiendo estar ahí bajando y recorriendo sus senderos y remando entre los témpanos, yo creo que es una posibilidad verdaderamente única. Nosotros consideramos que este es un paraíso terrenal y que cuesta un poquito. Física y psicológicamente te demanda poder hacerlo. La mentalidad de este viaje es que pase lo que pase, todo suma a tu vida. Con esa actitud lo que lograrás será un disfrute permanente. Esta travesía no es un producto, es una enseñanza. Es una toma de conciencia en darse cuenta que vives en uno de los países más hermosos del planeta.